plus Elora Hende Su Familia. México. ¿Cuánto tiempo hace que vino en Estados Unidos? Como 30 años. 20 años. ¿Por qué vino a los Estados Unidos? Para una mejor vida. ¿Sabía inglés cuando llegué aquí? No. ¿Cuándo aprendió? Aprendí cuando fui a la escuela, aquí estudié. ¿Fue difícil? Al principio sí, un poco. ¿A qué se decía profesión? ¿A qué se dedica profesión? Pues soy dueño de tienda, soy el que maneja la tienda aquí. ¿Usa inglés en su trabajo? Sí, lo ocupo mucho. ¿Es más difícil vivir aquí que en México? No, es más fácil. Es mejor, sí. ¿Celebra las fiestas de México? Sí, sí celebramos los días festivos de México. ¿Qué fiestas? El 5 de mayo, especialmente Día de Reyes, que es enero 6, Día de las Madres, Día de la Independencia de México también. ¿Le gusta vivir aquí? Sí. ¿Has sufrido discriminación? No creo que no. ¿Qué consejos te da personas que viven a vivir aquí? Pues que le echen muchas ganas. Aquí es un lugar muy, muy bueno, como haces de trabajar duro. Si pudiera volverse a su país de Euroaria, tal vez. Ay, gracias. De nada. In the vegetable van with the hornets honking like a mariachi band. In the middle of the street, people gather around. Put the dollar in the can. I wait. K on the TJ Cowboys hang around. Sleeping in the sidewalk with a Burger King crown. Never wake them up. Mas cerveza to the rooster crows. Vatos vergallos. Chivas on cheap guitars, abuelitas with plastic bags, walking to the church with the Spanish candles. Billy Baracho says, que putas, andale joto, your popsicle's melting. Run, little, run, the do, run, run. In the midnight sun. Soccer ball